Muy bien. ¿Qué dicen si revisamos la electricidad? Claro, yo creo que sí. Mitch necesita ciertos amperios de potencia para su banda y todo su equipo, así que vamos a revisar el interruptor y asegurarnos de que nos sirva. Sí, hay mucho de amperaje aquí. Bueno, me sorprendería si no lo hicimos así a propósito. Es alto, sí. Si lo tienen... Chris, ¿también querías comprobar ese de allá? Si pondremos un micrófono allá, sí, puede que deba verlo. Sí. Hola, Matt. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola. Rich, ¿cómo estás? ¿Conoces a Matt? Estoy bien, Matt. No te veía hace tiempo. Lo sé, ha pasado mucho. Matt, él es mi padrino, Rick. Rick, él es Hola, Matt. Hola, Rick. ¿Cómo Hola, estás? Matt. Es un placer. Sí, igualmente. ¿Ya tienen todo lo que necesitan de mí o...? Bueno, revisamos las conexiones, así que tenemos una de las cajas, pero mencionaste otra más. Sí. Y creo que la tendremos que conectar también. Al menos por si acaso. Muy bien. Chris y yo debatimos si invitar a Matt y a Karen a la boda, pero decidimos no hacerlo. Creo que causa menos drama y pienso que eso es lo mejor para todos. Y si está bien, Matt, es posible que extendamos algo de ese poste y pasemos el cable por arriba en vez de por el suelo. Sí, 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 sí. Lo que sea para ustedes, tortolitos. Lo que pidan. ¿Estás tan ansioso por deshacerte de ella como su sí. padre? ¿Sabes qué? Yo nunca diría algo así. ¿Sabes qué? ¡Quiero boquetearte! Muy bien, chicos. Ya es suficiente. Hacer la boda en la granja hace que el gran día sea un poco más fácil para mí porque estaré en terreno familiar, uno muy familiar. Y quién sabe, tal vez se nos ocurrirán muy buenas ideas para ti y tu novia para el próximo año. Ahí lo tienes, es cierto, podría copiarles. Oye, por cierto, ¿te entregué un juego de llaves de las podadoras? No, bien, no pues, lo hiciste. Debo hacerlo. Al parecer, con la familiaridad viene el deber, así que tendré que... Pronto tendré una lista de tareas de cosas que mantener. ¿Está bien si los dinosaurios se quedan en el granero? No. Era una trampa. Oye, espera, Matt. ¿Quieres decir que nosotros tenemos la opción sí, de acomodarnos opción alrededor? De... Puedes dejarlos entre el público, sentados, sí. Donde sea la ceremonia. Al inicio, cuando Matt nos ofreció la granja, pensé que era un hecho que lo invitaríamos a él y a Karen a la boda. Si les gustaría, no es una obligación, pero... Luego vi que podría ser incómodo para algunas personas que iban a estar en la boda, y especialmente para Amy. Tuvimos una conversación y él dijo, escucha, ¿te vas a ofender si no te invitamos a la boda? Por supuesto que no, solo lo dijimos, fue simple. Pero sí iré a la luna de miel. Estaré presente. Quiero luna asegurarme de que esté bien. ¿A dónde vamos? Hawái. Oh, sí, ahí estaré. Bien, bien, chicos. Un placer conocerte, Mitch. Me alegró verte de nuevo. Igualmente, amigo. Todos nos vemos pronto. Muy bien, hablamos luego. Está bien, cuídate. Gracias. ¿Sabes qué? Me estás poniendo a prueba, ¿verdad? Yo solo trato de divertirme. Oh, a mis expensas. Bueno, te amo.